Se trata de una diplomatura en competencias digitales para la virtualidad. Esta es una diplomatura que ha desarrollado un docente de larga trayectoria de nuestra facultad, el ingeniero Américo Sirvente, y que realmente creemos que es muy valiosa para proveerles a los docentes en general una herramienta que les permita aprovechar de la mejor manera las facilidades tecnológicas, es decir, internet y todo lo que está asociado, para poder aplicarlas a estrategias pedagógicas en su función docente. Lo evaluamos, hicimos un pequeño sondeo y realmente una gran cantidad de docentes querían hacer este tipo, digamos, de capacitación. En el día de hoy, en la mañana de hoy, hemos dejado firmado, digamos, ya este acta complementaria, este convenio entre la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ciencias Exactas y la Municipalidad de Pocito. Tenemos que empezar a capacitarnos en la forma virtual que se va a hacer este tipo de capacitaciones. La traba que a veces, se puede plantear, que el docente lo quiere hacer y no puede pagar quizá la cuota, por eso es el convenio que hemos hecho nosotros con la Facultad de Ciencias Exactas a través de la universidad, para que aquellos docentes, creo que un cupo de 140, que lo van a hacer en forma gratuita, que es un número bastante, bastante importante, vuelvo a reiterar, para el avance que va permanentemente cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando, ¿no? Y Pocito no queremos quedarnos atrás tampoco en este sentido. Los aspectos fundamentales es que un docente dentro de esta diplomatura, que es muy sencilla de cursar, van a adquirir competencias en la búsqueda de contenidos para armar videos educativos, o sea, la búsqueda de contenidos digitales. Pero van a aprender conceptos como la hipermediación pedagógica, que es pensar los materiales para este nuevo entorno, pensarlos desde el punto de vista tecnológico, utilizando toda la potencia que tiene, que es el color, el sonido, la interactividad, la participación. Vamos a ver herramientas que permiten facilitar mucho la evaluación. Vamos a ver aspectos que tienen que ver con la organización de los contenidos, como el manejo de plataformas, y también vamos a ver el uso de algunas plataformas de videoconferencias para poder mantener un fluido contacto con los alumnos. El inicio estaría posiblemente el 4 de junio, un día sábado en la tarde, así que va a ser virtual. La inscripción se hace a través de un código QR, el pedido de ese código QR lo pueden hacer a través de americo@unsj.edu.ar, que es mi cuenta de correo, y si no, podemos disponer de ese código. O hagan en Facebook, Américo Sirvente, ahí van a tener referencias mías como para hacerme una consulta en forma personal.